En los últimos años estamos viviendo importantes avances en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades metabólicas óseas, aunque en muchas ocasiones estas patologías aún siguen pasando desapercibidas por la población y los especialistas. Con el objetivo de abordar toda la evidencia científica, la Sociedad Española de Investigación Ósea y de Metabolismo Mineral, SEIOM, con el apoyo de la biotecnológica Amgen y la biofarmacéutica UCB Pharma, ha publicado el primer manual dirigido a profesionales de la salud para el abordaje de estas patologías. Este manual lo hemos decidido elaborar porque existe, creo, una necesidad de formación. En la enfermedad metabólica ósea y concretamente en la osteoporosis, que tiene una altísima prevalencia, hay muchísimos especialistas que atienden a este tipo de pacientes. Entonces, creo que es necesario que todos hablemos el mismo idioma, que todos apliquemos algoritmos diagnósticos y terapéuticos al menos similares. El manual hace hincapié en la osteoporosis, una enfermedad silenciosa crónica que padecen cerca de 3 millones de personas en nuestro país y que afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años. Un equipo multidisciplinar se hace imprescindible para el abordaje de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. En el manual se recoge pues desde el diagnóstico hasta el tratamiento, hasta la fisiopatología, cómo se produce la enfermedad, y está hecho que es un poco el elemento diferencial por diferentes especialistas, por especialistas de muchas especialidades, valga la redundancia, en de los reumatólogos, internistas, en nefrólogos, endocrinos, médicos de familia, que esa es la fuerza que tiene nuestra sociedad, que es una sociedad que engloba a varias especialidades, a muchos. Según los expertos, una de las consecuencias más graves de la osteoporosis es la factura por fragilidad. Según International Osteoporosis Foundation, aproximadamente 285.000 personas en el año 2019 se han fracturado, que equivale aproximadamente a la provincia de Valladolid, a la población de la provincia de Valladolid. Las previsiones no son nada halagüeñas, puesto que dentro de 10 12 años se estima que aproximadamente puede haber un 30% de, mayor, de más fracturas... Eh, en estos en 12 años. La SEIOM trabaja para impulsar la creación de unidades de coordinación de fractura en los hospitales para lograr una mayor coordinación entre las distintas disciplinas y mejorar el abordaje de las fracturas por fragilidad.